Soy María del Socorro Negrete Paz, presidenta de la Asociación Mexicana de Atención a las Enfermedades Raras. Nosotros como asociación apoyamos a los pacientes y le damos seguimiento, una atención integral. Somos una asociación dedicada a difundir información sobre el tipo de este tipo de enfermedades que son enfermedades lisosomales o enfermedades de baja frecuencia. Las enfermedades raras son aquellas que por su baja frecuencia en la población se encuentran menos de una en cada 2,000 habitantes. Las enfermedades raras, el 80% son de origen genético. Es por eso que prácticamente nos especializamos en enfermedades raras. El 20% restante corresponde a diferentes áreas. De las enfermedades raras de origen genético, pues entre ellas están las enfermedades que son los errores innatos del metabolismo, entre los que queda el grupo de las enfermedades lisosomales que vimos el día de hoy, la policarbonosis, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, son de las más comunes. Buenas tardes, mi nombre es Así, mi hijo es Santiago Joel, tiene la enfermedad del Hunter, que es mucopolisacaridosis tipo 2. Él cuenta ahorita con 7 años y llevamos 3 años de tratamiento. Él fue diagnosticado a la edad de 3 años y ha sido un camino muy difícil para llegar al tratamiento. Es muy difícil llevar una vida con una enfermedad así, puesto que es una enfermedad que no sabemos si el día de mañana va a seguir con vida. Entonces, todos los días luchamos porque él tenga una mejor calidad de vida para que esté a nuestro lado. Junto con él, sufrimos todas las infusiones que lleva a cabo. Es una vez a la semana que tenemos que asistir a nuestra clínica para que le puedan poner el medicamento y él pueda tener una mejor calidad de vida.